Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Seriéfila. Yo soy Ale Castro, para los que no me conocen. Y bueno, hoy les traigo el resumen de una de las series más sonadas en estos últimos días. Es la serie Fallout, así es que si quieren saber todo acerca de esta producción, no se vayan y sin más preámbulos los dejo con la reseña. Fallout es una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción y western futurista post-apocalíptica. Está desarrollada por Lisa Joy y Jonathan Nolan. Está basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre. Tiene una temporada de 8 episodios de una hora de duración, cada uno aproximadamente. El 18 de abril del 2024 la serie fue renovada para una segunda temporada y la puedes ver por Amazon Prime Video. Y bueno, vamos a empezar con la opinión y aclaro que va a estar un poquito largo. ¡Neta, me lo juras! Porque la verdad es que de esta serie tengo bastante que decir, así es que se aguantan. Y empezamos por la sinopsis. La serie describe las consecuencias de una guerra nuclear apocalíptica en una historia alternativa de la Tierra, donde los avances en la tecnología nuclear después de la Segunda Guerra Mundial llevaron al surgimiento de una sociedad retrofuturista y una posterior guerra por los recursos. Muchos supervivientes se refugiaron en búnkeres nucleares conocidos como bóvedas, construidos para preservar a la humanidad en caso de una aniquilación nuclear, sin saber que cada bóveda estaba diseñada para realizar experimentos psicológicos con sus habitantes. Más de 200 años después, una joven llamada Lucy deja atrás su casa en el refugio 33 para aventurarse en el peligroso e implacable páramo de la devastada Los Ángeles en busca de su padre. En el camino conoce a un escudero de la Hermandad del Acero y a un cazarrecompensas necrófago, cada uno con su propio pasado misterioso y agendas que resolver. Y el primer puntito de la historia es bueno. Es una historia increíblemente interesante, la verdad es que te quieres devorar episodio tras episodio. Tiene una mezcla de varios géneros que para mí funcionan perfectamente. Por ejemplo, el suspenso, que es lo principal. No sabes qué está pasando constantemente, hay cosas que te sacan de onda y que te enganchan más porque como que te van dando pistas de algo, pero nunca te dicen de qué. O te resuelven una duda, pero te generan otra. Y para mí esto es magistral, porque saben cómo irte dando estas pistas y estos elementos sorpresivos sin que se vuelva un caos o un churro o una mezcolanza de eventos sin ton y son. Al contrario, enganchan muy bien cual cadenita que además te tiene atrapado al 100%. Otro género que predomina es la comedia negra, súper ácida. Generalmente esta comedia nos las da el Ghoul, un personaje maravilloso del que voy a hablar en elenco porque vale la pena dedicarle un puntito. Y el otro género es el drama de cada uno de los personajes, que créanme que de repente eso en una serie me aturde si nos presentan sobre todo historias dramáticas de más de dos personajes, pero aquí es igual de interesante. La historia se centra en tres personajes, Lucy, Maximus y Cooper Howard o el Ghoul. Y a pesar de que la historia personal de Maximus no es interesante, tampoco es que sea aburrida, es que la historia de los otros dos la opacan. Por ejemplo, la historia de Lucy es súper interesante ya que ella despierta a una realidad totalmente desconocida con la que no sabe lidiar, pero que va a tener que hacerlo. Y definitivamente la historia del Ghoul es la mejor, es llamativa, es intrigante y es la que más nos revela cómo comenzó todo. Pero en general las tres historias juegan un papel definitivamente interesante y se conectan de muchas maneras. El siguiente puntito de historia es bueno. En cuanto a la trama, hay dos focos importantes. Uno gira en torno a un científico que todo el mundo busca, no digo más, y el otro atañe a esta sociedad subterránea perfecta de la que sale la protagonista, Lucy. Ambas historias son muy interesantes y nos dan algo que me encanta, una reflexión, algo en qué pensar. Una de las cosas a reflexionar nos la da la genial sátira que nos ofrece sobre la sociedad civilizada y norteamericana en particular, aunque aplica para todo el mundo, burlándose del sueño americano, de la fuerza del país unido, la paranoia comunista, la amenaza nuclear, el avance científico, la democracia manipulada, la guerra por la paz, etc. Otra reflexión muy fuerte es el dilema del ser humano de si hacer algo por el mundo que queda, de si esforzarte por cambiar y ayudar a los demás o solo ver por ti mismo. Y aquí entran muchas situaciones interesantes. El darse cuenta que el ser humano es violento y traicionero, el cómo le damos prioridad
apegada a la comodidad y a la buena vida, sin importarnos el sufrimiento de otros o sin importarnos hasta el fin del mundo. Temas muy interesantes que hacen que la serie no solo sea diversión y entretenimiento al por mayor, sino también reflexión y un fuerte sentido de la conciencia. El siguiente puntito de la historia también es bueno. No he jugado el videojuego, pero ha recibido todas las alabanzas habidas y por haber acerca de la adaptación, que es perfecta, que es fiel, que es lo máximo, así es que fans del juego no se la pierdan. Y el último puntito de la historia no es bueno ni malo, solo aclaro que la serie es violenta y sangrienta a más no poder, al estilo gore. Si no les gusta, no la vean. No es como puede ser Saw o Viernes 13, o sea, no se trata de matar por matar, sangre por sangre, pero sí tiene muchas vísceras y tiene muchos cuerpos tasajeados, pero está tan buena que les diría, tápense los ojos nada más, no se la pierdan solo por este detalle. Y vámonos con el elenco, y solo tengo también puntitos más que bueno. El primero es para Ella Purnell, interpretando a Lucy McLean. Está magnífica, sobresale mucho, ya que ella representa la parte inocente, la parte esta que les decía, el sueño americano, la del país unido, ya saben todos, Ned Flanders, la mujer perfecta, etcétera. Y de repente la pobre sale a la realidad y ve la contraparte que les dije. El humano es cruel, es violento, cada uno ve por su propio interés, nadie ayuda a nadie, y para acabarla de amolar hay violencia por todos lados, y ella lo hace muy bien. El cómo lidia con ese mundo completamente antagónico del que viene y cómo se va adaptando está muy bien interpretado por ella, así es que aplausos. Siguiente puntito del elenco es bueno. A pesar de que Aaron Motten como Maximus no es el personaje que más me llamó la atención, no quiere decir que sea malo, al igual que su historia. Lo interesante de este personaje es que representa el orden militar, pero ese orden sin restricciones, con dureza y siendo juez y parte a la vez. Otro tema también muy interesante y muy profundo y que se da mucho en estas ondas del sueño americano. El siguiente puntito también es bueno. Aquí viene la mención honorífica, que es para Walton Goggins como Cooper Howard o como el Ghoul. Él representa todo lo que sea fuera de la ley, fuera de los valores, nada que ver con el sueño americano, nada que ver con ayudar y con la esperanza de un mundo mejor, la camaradería. Al contrario, es un vaquero totalmente despreocupado por la muerte. Digo, es un superviviente del apocalipsis nuclear que lleva 216 años viviendo, convertido en un necrófago, algo así como un zombie. Así es que le valen gorro los demás, él solo busca sus propios intereses y además tiene una puntería tal que obviamente lo vemos matar a diestra y siniestra, desalmado completamente, pero el personaje es, en lo personal, el que más me gustó, es el más llamativo y el que tiene la historia pasada más interesante. Está maravilloso. El último puntito de elenco es bueno. El elenco que queda también está muy bien. Kylie MacLachlan como Han McLean es muy bueno. Moisés Arias como Norm McLean también es un personaje muy importante y creo que en la segunda temporada va a ser mucho más relevante. Y Sarita Chowdhury como Lee Moldaver también es muy bueno y su personaje es muy interesante. Y vámonos con producción, y el primer puntito es bueno. La banda sonora nos pone a tono con grandes temas musicales de la década de los 40, 50 y 60. Es muy buena banda sonora, es muy llamativa y muy pegajosa. Y el último puntito de producción también es bueno. La adaptación, como ya les había comentado, ha recibido grandes elogios y en cuestión técnica para mí es impecable. Al parecer, literal, esto lo saqué de internet, mantiene a la perfección el suspenso del juego y esa cruda realidad en la que viven los protagonistas, todo muy al estilo Westworld o Mad Max, la verdad a mí sí se me hizo muy parecida, y tiene un detalle maravilloso, la ambientación, los decorados, los efectos especiales y visuales, el vestuario, los peinados, les prometo que nada decepciona. Y bueno, ¿la ves o no la ves? Pues si eres fan de la ciencia ficción postapocalíptica, no te la puedes perder. Si eres fan del videojuego, pues es obligado verla. Si te gustan las series entretenidas sin importar el género, es la opción. Si te gustan las producciones reflexivas sin importar el género, también es una muy buena opción. Y vamos a ver cómo le fue en calificaciones. En Rotten Tomatoes tiene 93 de la crítica y 88 de la audiencia, y en Metacritic 73 de la crítica y 7.4 de la audiencia, bastante parejo. Y yo, la verdad, por su gran calidad en producción, gran calidad en adaptación, gran calidad en reparto y una historia verdaderamente interesante, le voy a dar un 10, así es que se lleva un Seriefila Award. Y bueno, seriéfilos, llegamos al final de este programa. Si te gustó la serie, por favor, coméntame. Si no te gustó, también coméntame por qué no te gustó, porque la verdad es que no he recibido de nadie que la ha visto comentarios negativos. Así es que si a ti no te gustó, estaría bastante interesante saber por qué no te gustó. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.